Buenas tardes. Verán, yo creo que cualquiera que haya dado una vuelta por YouTube, que ahora es bastante corriente, se habrá encontrado de vez en cuando con algún gurú de los que dicen cómo hay que dar las charlas ahora mismo en público. Y una de las cosas que los gurús prohíben, o por lo menos aconsejan, es no empezar dando las gracias sistemáticamente al público. Que como bien has dicho tú, aquí pueda no haber mucha gente, pero probablemente al otro lado de la pantalla pueda haber bastante gente. Bueno, pues yo me voy a saltar esa regla. Lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Bueno, claro, que es lo que hay que hacer, darte las gracias por haberme invitado y tener la oportunidad de reencontrarnos en un acto, yo creo, tan interesante como este, muchos años después. Ahora te contaré exactamente cuánto tiempo. Bien. El título de la charla, aunque Manuel me dijo que hablara un poco de mi experiencia y lo centrara un poco en las cosas que durante casi 30 años hicimos en el mundo, una palabra, que hablara de mi libro, que diría Francisco Umbral, pero yo voy a hablar relativamente poco de mi libro, porque yo lo que creo que a mí, por lo menos me interesa y todavía me preocupa, es un poco la situación de la información de salud y medicina en general y en la actualidad, además, en particular. Yo creo que es fundamentalmente una necesidad. Es una necesidad importante para todos los sistemas sanitarios y para la salud de la población, y es manifiestamente mejorable. Ahí hay una ilustración que yo he hecho hace un par de días, que, bueno, lo único que hace es dejar un poco en el aire otra revolución que viene, que también nos va a afectar, porque eso lo hice yo en 10 minutos con inteligencia artificial y me costó nada, es una cosa sorprendente. Entonces pues, intenté, dije, bueno, pues es un libro, tal, etcétera, y salió. Soy de momento absolutamente un inculto, pero ya veréis lo que va a pasar. Yo creo que merecería otra pena. Bien, otra de las cosas que dicen los gurús es que no pongas un índice de lo que vas a contar, que también aburre, pero yo que estoy muy, digamos, involucrado con un personaje que es una de las grandes maravillas que a mí me han pasado a lo largo de mi quehacer como periodista, que es estar bastante relacionado con Valentín Fuster, un personaje increíble, lo digo absolutamente en serio, pero siempre empiezan sus charlas, que son tremendas, ¿no? Se pasa horas y horas y horas hablando sin parar, con un esquema. Y entonces yo lo que quiero es, bueno, pues charlar un poco sobre la necesidad de esta historia, incluso contextualizar cuál es el nivel de la cultura biomédica en España, que lo sabemos, aunque no está muy difundido, hasta dónde conocemos que son las fuentes de información de la sociedad sobre temas que tienen que ver con la sanidad, cómo debería ser la información, porque tienen puntos muy dispares con la forma clásica de informar, con el periodismo de toda la vida. Hablaremos un poco de mi libro, incluso en el libro de este señor. Intentaremos transitar de lo analógico a lo digital y ver por dónde están las cosas ahora. Creo que hay que polarizarse un poco por dónde andan los tiros ahora en las noticias falsas, que son las fake news, y después, en mi opinión, cuál podría ser parte de la solución. Pero hacen falta buenos samaritanos, y ahora explicaremos exactamente qué es lo que yo entiendo por buenos samaritanos. Bien. El mayor factor de riesgo para la salud es la ignorancia. Eso está probado. Es decir, no crean que es el colesterol, ni el tabaco, ni la hipertensión, ni la obesidad, ni la diabetes, ni nada. Es decir, globalmente, y eso hay un porrón de papers que lo certifican, el mayor factor salud de problemas de salud es la ignorancia. De hecho, hay muchísimos estudios, uno de ellos está aquí, que lo ven, que es el caso del Institute of Medicine, que es una institución en Estados Unidos tremenda, ¿no? Es algo así como es el Ministerio de Salud en la sombra de los Estados Unidos, donde bien claro dice que hasta el 50% de los, casi 48% de los que hablan inglés en Estados Unidos, no te quiero decir los que solo hablan español, tienen una, podríamos llamarle uno, analfabetismo serio de salud. Y claro, las consecuencias son tremendas, porque ahí están un poco subrayadas.
la salud es mala, no saben de cuidados médicos, ni no entienden ninguna información de medicina, no saben utilizar los servicios preventivos, son muy incapaces de autocuidarse en ese aspecto. Evidentemente tienen unos índices de compliance, es decir, de capacidad de entender lo que le están diciendo y de cumplir el tratamiento que le ponga, aumenta la hospitalización y aumenta los costes. ¿Qué pasa? Que la única manera de informarse, y eso no hay más remedio, de lo que sea en general después del colegio y de la universidad, son los medios de comunicación, y cada vez eso lo tenemos más claro. Por lo tanto, los medios de comunicación, sean los que sean, tienen un papel, yo creo que muy trascendente a la hora de poder elevar la cultura, no ya la cultura general, sino también la cultura científica y la cultura biomédica de la sociedad, por uno y otro canal que también intentaremos analizar. Bien. Estos son dos tesis doctorales realizadas, una en el 2003 y otra en el 2012, donde se intentó profundizar, y las dos fueron sobresalientes cum laude, es lo que quiere decir que tuvieron por lo menos peer review, que se llama, es decir, que había un tribunal que las investigó, para averiguar con una metodología muy adaptada a la situación española cuál era el nivel de alfabetización científica o biomédica, más que científica. No se hablaba de agujeros negros, ni de física cuántica, ni esas cosas. Se hablaba concretamente de si había algún tipo de distinción entre virus y bacterias, por ejemplo, como conocimientos básicos. Y bueno, en el 2003 nos encontramos con una cifra aquí en España muy dura, porque es el 58% de la gente prácticamente estaba en cueros vivos, en pelota picada, sobre temas sanitarios. Afortunadamente, a lo largo de 10 años, es decir, es verdad que los últimos datos que tenemos son del 12, merecería a lo mejor repetirla para ver si ha mejorado algo, que probablemente sí, pero no lo suficiente cuando acabamos de ver datos en general de Europa y de Estados Unidos, donde estamos cercanos al 50% de tontos con perdón, es decir, de brutos sanitarios. Y eso, insisto, yo creo que es muy grave, que ni los médicos, ni las autoridades sanitarias, ni los gestores han interiorizado la trascendencia que tiene el analfabetismo biomédico, porque tenemos datos de que eso funciona así, ¿no? Bien. Cuando además de constatar cuál es el nivel de educación o de alfabetización o de educación para la salud de la población, queremos intentar averiguar por dónde se informa la gente, pues nos encontramos que evidentemente, y esto también es del 2012, ha avanzado en los últimos 10 años, la mayoría de la población se informa de salud por Internet. No le demos muchas vueltas, por Internet. Después, curiosamente, están familiares y amigos. A mí ese es otro tema que me preocupa, porque es como el patio de vivienda, donde uno se te dice mi amiguita que no sé qué, que tal, que cual, que mi primo le quitaron el otro día un quiste en no sé dónde, etcétera. Eso es una información muy, muy... Y el personal médico, que aquí yo creo que está un poco incluso hiperrepresentado, porque se habla del 46%, yo creo que es menor. Yo creo que los médicos, que deberían estar más, pero la culpa yo creo que no es de ellos. El problema es que el sistema está de tal manera montado que es muy difícil conseguir minutos de calidad comunicativa por parte de los médicos. Cuando se están pegando casi con la huelga por tener 6 o 7 minutos por enfermo, los médicos de familia, que además yo creo que son los que están enfrente de la población, y apenas consiguen en 6 minutos y medio, y esa es la gran reivindicación que hace que no vayan seguir a la huelga, pues en 6 minutos y medio poco se puede hacer, quitando recetar lo primero que encuentras, etcétera, ¿no? Con lo cual, tenemos un problema. Además, nos estamos dando cuenta que hay ciertas cosas que van perdiendo. El periódico, que hace tiempo estaba un poco más arriba, los medios clásicos, por lo cual no son la fuente fundamental de información. Ni la televisión, ni la radio, ni las revistas, ni la prensa, realmente. En el año 2012, que es otro, las redes sociales estaban en el 15%, pero del 2012 al 2023 el salto ha sido cuántico, y ahora lo veremos. Es decir, ahora es una cosa abrumadora.
cuando ves a la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, hablar en TikTok y hablar mal, además, porque le ponen ahí un tal y la mujer se nota que no está acostumbrada a ver el teleprompter y esas cosas, vendiendo las excelencias del gobierno en TikTok, insisto que ya no es Instagram, que estamos en TikTok, donde al lado te sale una influencer que, vendiéndote el último bikini para la playa, ¿no? Por algo lo hará, me imagino, porque sabe que esa es una manera de conseguir cierto grado de publicidad. Y ahora veremos un poco lo que eso más o menos significa. Bien, me voy a centrar ahora en cómo informa, cómo se informa de medicina. Este quizá es uno de los artículos más atractivos que yo he leído en mi vida, en parte porque el 50% de mi trayectoria profesional ha sido en medios de comunicación, el 50% anterior fue en unidades de cuidados intensivos. Este personaje, que se llama Timothy Johnson, en el año 98 dio una conferencia que dan todos los años lo que se llama la Massachusetts Medical Society. Son los dueños, entre comillas, los editores del New England Journal of Medicine. Para nosotros el New England Journal of Medicine es la Biblia, pero la Biblia, la de verdad, la auténtica, con lo cual lo que sale en el New England Journal of Medicine, pues la verdad es palabra del Señor. Y no han fallado desde hace ya creo que 200 años, una cosa así, que son lo que hacen que publican esta historia. Este hombre, Timothy Johnson, en aquella época, y todavía, fijaros, era el editor jefe de salud y medicina de la cadena americana ABC, una de las grandes cadenas de televisión americanas. Hay tres, ABC, NBC, CBS, después entró CNN, ¿no? Y ahora la Fox también. Pero entonces la ABC era una cadena, y todavía sigue siendo una cadena absolutamente clave. Este hombre tiene ahora ya 86 años, vive, se retiró ahora unos 8 o 9 como... pero sigue siendo consejero y asesor de la ABC. Y lo que hacía era una reflexión profunda sobre la influencia que podían tener los medios de comunicación a la hora de contar las historias médicas, y hacía una especie, insisto, de examen de conciencia que ahora veremos, que hace que la forma de informar en el periodismo clásico y la forma de informar en salud y medicina sean absolutamente antagónicos. Es decir, ese es un poco de las grandes desgracias, entre comillas. Yo comprendo que los periodistas vienen absolutamente imbuidos de la capucha de la facultad, donde las cinco W's, W's en inglés, ¿no? Pero qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, es algo que lo tienen absolutamente imbuido. Bueno, eso es un error inenarrable en medicina. Y aquí este hombre lo contextualiza, lo he traducido, en que cuando tú informas de un hecho puntual, estás informando en el fondo de una anécdota. Viene el tsunami, se cae un avión, la guerra de Ucrania, la caída de la bolsa, cosas como muy puntuales, que evidentemente uno de los más... Lo puedes hacer regular, mal o bien. No te quiero decir si lo que haces es reproducir las ruedas de prensa de los políticos, eso ya no es información, eso es una locura, eso es propaganda en el fondo, ¿no? Pero cuando tú tienes que informar de salud y medicina y ves que hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta que son muy antagónicos con el periodismo, serenidad, sosiego, comprobación, necesito datos... esto no es de hoy, ni para mañana, y esas cosas, pues entonces una cosa patina. Patina porque el editor jefe de tu medio de comunicación aprieta y aprieta y aprieta y quiere titulares y cosas importantes. Y interesa. La parte de discusión te quedan 2 minutos de presentación. Bueno, acabar, lo digo porque tú presentas, claro. Y luego ya tenemos toda la mesa de discusión después, porque si no, pero claramente sí. No lo vamos a conseguir. Bueno, esto, me quedan 3 o 4 diapositivas, ¿eh? No me queda más. Lo que quiero es, hace falta especialistas, déjame que te vea, que te quiero enseñar una cosa. ¿Te acuerdas de esta portada? Esta es la portada de hace 31 años que nosotros dedicamos al doctor Maynard, que además firma aquí,
cuando vimos que los radiólogos se estaban convirtiendo en cirujanos. Pasaré muy rápidamente por mi libro, de la primera vez que salió Valentín Fuster en la prensa, de cuando hablamos de inflamación coronaria, que eso fue hace ya también 20 años y los cardiólogos me pusieron a parir, y ahora está absolutamente claro que es inflamación coronaria. Me divertí mucho cuando anuncié cuando empezaba Viagra y fuimos capaces de titular erecciones generales, lo cual fue absolutamente verdad. Tuve la suerte de ir a ver a Dolly a Edimburgo y tocarla ahí con mis manos. Y ver ahora rápidamente cómo ha ido evolucionando la información y cómo daros cuenta que la prensa ha ido cayendo de una manera importante y las redes e internet, y estos son datos muy serios, son un poco los reyes del mambo. Y entro ya rápidamente para daros cuenta de la adicción imparable que significa las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no he puesto YouTube porque se me ha acabado y esas cosas, pero son la fuente fundamental de la información ahora, nos guste o no nos guste, y por ahí van los tiros, y ahí hay un mare magnum, como decían los franceses, una merde muy, muy difícil de controlar. La gente está preocupada, y de hecho la desinformación científica en España está incluso estudiada. Esto es muy reciente, debe tener unos meses, donde la Fundación Española de Ciencia y Tecnología ha hecho un estudio razonablemente serio de qué ha ocurrido, sobre todo con el COVID, y cómo la gente incluso se percata que la desinformación puede tener efectos peligrosos, y hay por lo menos conciencia clara de que ha habido mucha desinformación y mucho fake news y que puede afectar. Esto lo traigo como ejemplo, lo siento que sea el español, pero a mí, que son muy, muy recientes, pero son dos capulladas inenarrables, con perdón. Los tres fármacos famosos que se vinculan con el cáncer de colon, mama y estómago en España. Falso de toda falsedad. Y cuando vas por aquí a la derecha, el popular virus estomacal, que ya no responde a los antibióticos, crece el miedo a las superbacterias. Cuidado, si es un virus, no es una bacteria. Y si es una sigela, que es lo que viene aquí, más o menos, eso es más raro que un perro verde. No es que sea infrecuente, pero yo he mirado el caso y hay 300 casos al año en España. Así que no sé, me voy. Cuando hablo del buen samaritano, yo creo que hay una cosa a decir. La obligación es nuestra, como médicos ahora mismo, de informar. Dos personajes clave en la pandemia. Uno americano, que es Anthony Fauci, y otro español, que se llama Evan Moreno, un internista de Valencia, que hicieron una labor espectacular en contra de todas las historias. Y después, el buen samaritano, como digo yo, y la técnica. Y con esta es la última. No sé si alguien se acuerda de una serie de televisión que se llamaba Emergency Room, que era Urgencias, la mejor serie de esta actual, que la escribió un fulano que se llamaba, murió hace unos años, Michael Crichton, que yo tuve la oportunidad de hablar con él, y lo único que me dijo: mira, José Luis, lo que tenemos que hacer, los que sabemos un poco, es utilizar tecnología y forma para poder convencer a la gente, porque esa es un poco parte de nuestra obligación como médicos y como científicos. Con esto me he pasado, ¿cuántos? ¿2 minutos? Un poquito. Vale, sigamos.